con el auspicio de... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en Latitud Cero TV. El día de hoy ya vamos a comenzar a ver un poquito de lo que se vivió en esta feria, en este día de revisiones técnicas, a inscribirse, a que nos den el número de piloto. Y también les voy a presentar una entrevista súper chévere que hicimos con Ronald sobre lo que pasaba en ese momento y lo que se viene también este año. Así es que chéquense. Amigos, ¿cómo están? Pues estoy parado ahorita en la ya típica rampa de salida y de llegada del Landers Rider Challenge, muy al estilo Dakar. Obviamente aquí es donde parten los pilotos, van a ir partiendo desde las 5 de la mañana, 5 los de la ruta 1000, 6 de la mañana los de la ruta 600 y a las 8 de la mañana los de la ruta 300. Aquí van a subirse 4 motos, cada minuto salen 4 pilotos y aquí les van a seguir recibiendo. Algo muy interesante de Landers y algo que siempre me ha gustado es que el recibimiento se le da el mismo al primero y al último que llega. Esto no es una competencia, esto es un reto de que tú te domines a ti mismo y puedas llegar y cumplir los kilómetros que te ponen en cada una de las rutas. Y como les decía, así el último también se le va a premiar y se le va a felicitar y se le va a aplaudir como al primero. Eso me gusta muchísimo. Pues amigos, disfrutando aquí del día de el Landers Rider Challenge de la feria, ahorita son revisiones técnicas, estoy con Ronald Páez, un gran amigo del programa, organizador de este magnífico evento. ¿Cómo está, Ronald? Oye, muy bien, cansadito un poquito, y eso que hasta estamos comenzando, pero como siempre emocionado de un nuevo evento. Estamos ahora en Quito, estamos en el Parque Bicentenario, creo que fue un muy buen lugar para hacer todo esto, un gran espacio. Sí, creo que es un espacio ideal para albergar al Landers Rider Challenge, tenemos la infraestructura, la magnitud, para que todos los espectadores y los pilotos estén cómodos para hacer el Andes acá. Cuéntame, ahora se hacen tres diferentes rutas, 1000 kilómetros, 600 kilómetros y 300. ¿Cuál fue su motivación para poner tres diferentes? Precisamente, Huck, antes teníamos la 500 y la 1000, pero con el tiempo nos dimos cuenta que había gente que estaba comenzando en el tema de la motoaventura y tal vez 500 kilómetros eran demasiado. Entonces pusimos la opción de que tuvieran 300 kilómetros para que pudieran ingresar al mundo de la motoaventura en el Andes, y el año pasado lo hicimos, creo que nos fue un poquito la mano porque la ruta estuvo durita, este año la hicimos mucho más suave y tenemos bastante aceptación, tenemos cerca de 90 pilotos en la ruta 300. ¿En total cuántos pilotos hay? Más de 320 pilotos hay en este momento acá, como te puedes dar cuenta es una marea de motociclistas que no para, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de la aceptación que tenemos año tras año, que va creciendo cada vez más la familia del Andes. Sí, no, realmente se me hizo increíble, empieza esto a las 10 de la mañana, yo llegué aquí más o menos 9:40 por ahí y ya había motos esperando la revisión técnica, una fila algo larga, después obviamente se hizo mucho más larga y entre eso vi hasta motonetas ahora, que sí. Van a hacer la ruta 300. Tenemos, creo que por primera vez, una Vespa 300 lo va a intentar, va a ser la ruta 300. Chévere que se animen todo tipo de motos. Tenemos también algunas superbikes que lo van a hacer, motos de calle. Obviamente nuestro gran segmento son las Touring, las Adventure, pero bienvenidos todas las motocicletas. Nosotros, Ronald, vamos a estar haciendo la ruta 600 y yo conozco esa parte de la bonita, es más una ruta increíble, hay pasos de agua, hay calle rota, una cosa espectacular. ¿Cómo escogiste esa ruta? Siempre, nosotros, tú sabes que el Andes siempre decimos una frase que tiene la cereza del pastel. No puede haber Andes sin que tenga un tramo como de off, que esta es la parte que lo convierte en Andes, en aventura total. Y este tramo de La Bonita era un tramo pendiente que lo teníamos ahí guardadito. Como dices tú, es un tramo que desde Lumbaki hacia arriba
Tenemos de todo tipo, creo que rutas, asfalto roto, puentes caídos, off-road de todo tipo, pero los paisajes son increíbles, ¿sí? Es algo que vale la pena una y mil veces hacerlo. Para quienes no lo conocen, no se van a arrepentir de pasar por ahí. Sí, no, realmente es espectacular. Yo, como siempre, les invito a todos ustedes a que participen en el Under Rider Challenge, en el Epic. Se vienen cosas nuevas también. Estén muy pendientes de la página, pero participen. Y si ustedes no están todavía arriba de una moto, vengan también, disfruten de la feria que se realiza. Hay un montón de marcas con motos, con equipo, de todo. Claro que sí, todos, como te digo, son bienvenidos al Andes. La idea es que cada vez se sumen más aventureros. La industria del motociclismo ha crecido de una manera increíble, sobre todo el doble propósito. Cada año son más y más participantes y todos bienvenidos al Andes. Como les decíamos hace rato, estamos aquí en el Bicentenario. Aquí mismo se va a hacer el briefing. Sí, señor, para tener practicidad, porque a veces tocaba pasarnos hasta un hotel que quedaba lejos, sí. Decidimos que todo se concentrara acá. Vamos a estar, de hecho, acá atrás tenemos un par de carpas gigantes. Vamos a estar acá en un ambiente totalmente motociclístico, motero. Vamos a estar acá todos reunidos a partir de las 7 de la noche del día de hoy, sábado 9 de diciembre, ya no sé ni qué es. 8 de diciembre, me corrí. Sí, nos vemos acá a las 7 de la noche. Pero bueno, amigos, ya lo tienen. Qué buena forma de terminar el año con un Andes Rider Challenge. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el próximo, el siguiente año? El siguiente año tenemos un calendario, tenemos 4 diferentes retos. Comenzamos en el mes de marzo con el Condor Trophy, que es un nuevo desafío, una nueva modalidad totalmente desconocida, única en el continente. Va a ser un boom. Estamos totalmente seguros de que va a ser algo espectacular. Continuamos en junio con el Epic, en agosto con el Sol a Sol y terminamos en noviembre con la octava edición del Under Rider. Qué bien, otro Andes. Yo sé que ahorita estamos en el Andes, pero déjame decirte esto, el Epic es una belleza. A mí me encanta eso de la hoja de ruta, es increíble, le recomiendo muchísimo. Claro que sí, el Epic tenemos precisamente todos los tipos de aventura para todos los segmentos que tú quieras hacer. En el Epic tenemos navegación por roadbook, al otro día tenemos rutas que solamente las vas descubriendo a medida que vas llegando a cada puesto de control con un código QR que vas escaneando en cada puesto de control. Sí, son 2 días de aventura, algo increíble. Ya iríamos para la cuarta edición, creo, del Epic y todos bienvenidos. ¿De dónde va a partir? Sorpresa. Todavía no podemos llegar a firmar nada, pero muy seguramente vamos a estar en la sierra. Este Epic vuelve a la sierra. Oye, qué chévere. Amigos, esto es el Under Rider Challenge. Muchísimas gracias, Ronald. Yo sé que estás muy ocupado con toda la gente que está por aquí. Te agradezco mucho estos minutos. Y bueno, amigos, hay todavía mucho más. Quédense en pantalla. ¡Venga, Juca! Ya nos acompaña, siempre nos acompaña. Hoy también vamos a conversar con él. Juca, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola con todos. Mucho frío. Pues frío no, más arriba sí va a haber frío, un poquito. ¿Emocionados? Claro que sí, cada aventura es diferente y se goza como si fuera la primera.